Rossi en la portería. Advíncula, Izquierdoz. Argentinos Juniors acabado en 14ª posición. Racing de Avellaneda, 15º, acaba de comenzar el partido. Y de Lanús. Lanús, otro de los históricos. Sí, sí. Ahí está jugando Advíncula, el ex de Rayo Vallecano. Recupera Balde, Izquierdoz, jugador procedente del Santos de la Laguna. De nuevo Advíncula, pierde Advíncula, recupera Ricky Puig. 905. ¿Les gustó ese...? Esa franja, esa dicotomía entre el azul y el amarillo. El azul y el amarillo, ¿no? Pues es curioso. Martín Palermo, que también estuvo en Europa, concretamente en España, con Villarreal. Que se hinchaba a marcar goles, ese futbolista de pierna derecha que está saliendo, pero por la izquierda, lo estamos viendo ahí. Me imagino que será para seguridad absoluta del 100%, porque si no, cualquier disparo que parece que tenga prácticamente como cuando... Advíncula, el ex del Rayo, sube, la pone al segundo palo, bloca Neto. Creo que es el primer chute entre palos. Movimiento que ha protagonizado Ricky Puig en el mano a mano con el peruano Advíncula. Saque de banda para hacer daño al rival. Rechaza de nuevo Advíncula. Intenta... Combinación de nuevo con Almendra. Almendra, Advíncula. Pase. Buen pase buscando a Sergiño Dest. Evita el saque de puerta, pero viene Advíncula con todo, mandando el cuero. Saque de banda junto al banderín de córner. No lo ve claro, ahora sí. Quizás no era esa la jugada al final, porque se había quedado quieto ahí a la extracción de Ferran Jutglà. Jutglà en el mano a mano con el portero. Había quedado absolutamente cerrado. Pero muy bien, ¿eh? El buena punta acción. Catalán. Delante del campuzano. Puede conectar con Sergiño Dest. La acción clara de falta de Advíncula sobre Sergiño Dest. No está muy conforme, o bien con el exterior. Para la incorporación de Advíncula. Cruce ahí al medio campo, ahí junto al banquillo donde está. Mío largo, Advíncula que rebaña ese balón de cabeza. Buen control. Juega el norteamericano. Buena defensa de Advíncula y finalmente el propio Advíncula. Sí, sí. Ojo que se ha hecho daño en el abductor. Ajá. Se ha lastimado. Vale. Se ha lastimado Advíncula. Lástima porque es un pedazo de jugador extraordinario. Sí. Pues ha sido solo, ¿eh? Sí. Ha sido solo porque el futbolista del Barça ha saltado. Entra Diego González, dorsal 23, exjugador de Racing de Avellaneda. Me imagino que sustituyendo a Advíncula.